Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más aquí a Pesca Deportivo 87. El día de hoy estamos aquí en la pesca de la Crapi, señores. Estamos con el tío, venimos a la pesca, vamos a ver si agarramos Crapi el día de hoy. Estamos en un lago cerca de nuestra casa. Vamos a ver, aquí el tío acaba de hacer el primer tiro. Este es un lago que tiene mucha mucha lobina, señor, mucha lobina. Sí, mucha lobina también y también tiene mucha Crapi, señores. Ahí estamos, un saludito ahí para... Cada uno de ustedes, para nuestro amigo Juancito de Arkansas, a nuestro amigo Elmon también del Perú, nuestro amigo Pesca 80, nuestro amigo Pesca Samantha del Perú también, también para nuestra amiga Rebeca, para nuestro amigo Ismael y Doña María de Texas, California, para nuestro amigo Jarel de España, un saludo también para ahí, para ese amigo. Un saludo también para nuestro amigo Santos Funes, el popucero de El Salvador. Que le encantan las pupusas, dice. Bueno, no dice. Se nota ahí en los videos cómo comen pupusas. Así que hay un saludo para cada uno de ustedes. Para nuestro amigo. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Me dijo. Se me olvidó, se me olvidó. Ah, Pesca en Familia también. Un saludo también para él. Para, nuestro, para el grupo por la pesca y por la casa un saludo también para nuestro amigo que está empezando su canal pasen por ahí cayó ahí viene una señores ahí viene una ahí viene una señores vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren señores miren miren nada más qué linda y hermosa crappy que está señores miren como pueden ver ustedes, estamos utilizando dos anzuelos. Uy. Dos anzuelos estamos utilizando, llamatore yo. Ah, Bueno Ya. Se atoró. Estamos utilizando dos anzuelos, señores. Miren, ustedes pueden ver aquí está una linda y hermosa crapi. Vamos a darle poquita vuelta para que podamos Tener una mejor definición. Aquí está señores. Miren. Qué linda y hermosa crapi que vamos a. Tenemos aquí. Así que. Ahí está señores. Miren. Lo que pescó el tío. La vamos a dejar. Dejar ir. Cómo pescar la crapi, señores. Aquí estamos. Miren. Y acá le ponemos unas comiditas aquí para mire eso las atrae para colgarse más rápido ahí está ahí está miren ahí estamos vamos a ver otro lance eso lo me voy a dedicar yo a grabar nada más ya creo que yo que yo no traigo suerte algo que la pesca señores un tiro más vamos a esperar y si sí, amigos ahí estamos un saludito para cada uno de ustedes Así que pasen por sus. Por sus, sus videos de los amigos. Compartan sus videos también. También en nuestro canal también. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Que compartan nuestros videos en, en YouTube. En YouTube en, en Facebook. Que nos compartan también en, en Instagram. Nos pueden compartir en la página de Facebook. También. Nos pueden compartir. Así que. Ahí estamos, señores. Miren, aquí el tío trae otra. Miren, ah, señores, este es récord, señores. Récord, jeans, señores. Miren, día dos, día dos. Miren, ahí está, señores. Miren, una, da dos. De una, dos. Vamos a esperar que la destrabe, porque a veces se destraban solitas. Ay, estrabó una. O sea, se quiso destrabar la otra, voy por ahí. Ahí está. Hoy, por allá brincando por qué este lado también. Ahí está, señores. De a dos, miren. está una. Uy. Esta es la carapi. Aquí está, señores. Miren, de a dos. Y las dos van para el agua. Ahí está. La mapa que ustedes den cuenta. Porque aquí pescamos, señores. Vamos a ver. Tenemos un pequeño motorcito aquí para que. Bueno, no, 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 al revés. al revés. Y es al revés. Aquí ustedes pueden ver el laguito, señores. Miren cómo está el laguito. Algo grande. Hay otro tiro más. está, un tiro más, otro tiro. Se enredó. Se enredó. Una pequeña falla, señores. Eso cualquiera le puede suceder. Una pequeña... hasta, los, hasta los mejores pescadores. Una pequeña falla técnica. Vamos a cortar este video aquí, ahorita vamos a ayudarle aquí a desenredar. Pero creo que ya tiene pescado también. ¿Sí no? No. No que vi que jaló con una gran fuerza pues solo se pone aquí y ahí caen vamos a ver vamos a ver yo dejé, yo dejé aquí mi vara señores a ver si pescaba pero pues no pesca miren No quieren. no quieren, vamos a cortar un poquito ahorita aquí para ver si. Bueno, ya se saturó, señores. Así un tiro más, continuamos con la pesca, señores. Vamos a ver otro tiro para allá. Vamos a ver si captura otra linda y hermosa crap. Ahorita. Llevar 30 para oh, sí, señores. Aquí, miren, aquí en este lago hay una, una regla. Yo creo que ya en un video que hemos puesto hace tiempo atrás vimos el reglamento donde puede uno permitirse llevarse 30 crappies Se puede uno llevar en este, en este lago y también se puede llevar este. Y no tiene tamaño, no, no tiene tamaño ni medida, solo que sean 30. Y también puedes llevarte cuatro black bass. Eso sí, es un poco más cuidado. Pero aquí se sí abunda mucho la carpa, señores, en exceso. Aquí la gente siempre viene a pescar por lo mismo de que es pescado en abundancia, señores. Así que vamos a estar aquí pescando ahorita a ver si agarramos más. Aquí estamos, señores. Seguimos en la pesca, miren, creo que mi vara acaba de pescar sin darme cuenta, miren. Oh, ya. oh no, ya se, ya se soltó. Se soltó, se soltó. Estamos usando hilo de 6 libras con un, con un motor de vale, labu garcía. Que salieron muchos muchos este, motores algo algo malos los rieles. Pero que tenemos uno. Y que aquí el tío trae una allá, miren. Miren, ahí viene. Otra crappy más. Ahí está señores, miren. Qué chulada, chulada de crappy. Vamos a ver, y el otro anzuelo, ¿dónde quedó? ¿Se lo comió o okay? qué? Ahí está. Ahí está, miren. Y el otro lo reventó. Lo reventó el otro. Y otra, ya dos señores, miren. Aquí está. Bueno, señores, con este video le vamos a dejar a cada uno de ustedes. La pesca de que la crapi, señores, miren que hermosas crappies. Ahí un saludo para cada uno de ustedes y hasta la próxima. Recuerden, activen campanita de notificación, compartan nuestros videos y dale me gusta. No te olvides de ponerle un like ahí a cada video, de compartirlo, amigos, para que sigamos creciendo poco a poco. Traemos más que nada esto, es un, de, un entretenimiento para nosotros y también, pues, de vez en cuando, llevamos también pescado. Para poder comer, porque es muy rica la crapi. Pero esta vez la vamos a dejar ir, señores. Así que ahí está, señores. Miren, de este lado, pues se mira más bonito. Se fue. Bueno, hasta la próxima. Y feliz tarde. Dios les bendiga, señores.